Profe, ahora sí tengo mi nombre. Bien, chicos, a ver, proseguimos entonces. Bien, entonces, volvemos a repetir factores dentro de los factores abióticos, conocido como biotopo, son todos aquellos factores que influyen tremendamente sobre los seres vivos, ¿no? Comenzamos con el primero de ellos, la litósfera. Profesor, ¿sí? Profesor, disculpe. Ya. Alexandra Gircuyes quiere ingresar y ya. Está en la sala de espera. Ya, hijita, ya. Gracias. A ver, tienen que ingresar rápido, chicos, porque si no están interrumpiendo constantemente la clase. Bien, los diferentes horizontes, haciéndole un corte vertical al suelo, ¿no? De la zona más superficial a la más profunda, ¿no? Que es la roca madre, ¿ya? Y sus características de cada una de ellas, ¿ya? Chicos, bien, perfecto, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Entonces ya hablamos sobre la litósfera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. B, la hidrósfera. Anotamos todos. Observen el dibujito, ¿ya? Miren el esquema. Rápidamente ustedes muevan las manos y comenzamos con hidro, que es agua, o sea, el mar, ¿no? Todo lo referente a la zona marina, ¿no es cierto? Constituye el medio acuático. Ustedes conocen las zonas marinas, son la zona nerítica, observen bien, la zona nerítica, la zona oceánica, la zona fótica y la zona afótica y la zona abisal. ¿Ya? Este es el fondo marino, vean, 200 metros hasta acá, 4.000 metros, 10.000 metros, ¿ya? Hasta la zona abisal, que son los fondos abisales del mar. Bien, veamos cada uno de ellos, van a prestar bastante atención, ¿ya? Bien, chicos. Primeramente, tenemos la zona nefrítica, ¿ya? Miren, la zona nefrítica se extiende sobre la plataforma continental. Esta es la plataforma continental, ¿ya? Miren bien, la plataforma continental. Entonces, se sitúa sobre la plataforma continental. Se extiende desde el punto más bajo de la marea hasta aproximadamente 200, hasta acá, hasta 200 metros. Ahí está la zona nerítica, ¿no? Punto de la marea, acá, acá. Esa es la zona nerítica, no te olvides. Aproximadamente 200 metros de profundidad. ¿Ya? Hasta acá. Pongamos que de acá de la superficie, acá hayan 200 metros. ¿Ya? Esa es la zona nerítica. ¿Ya? O sea, se extiende
donde se extiende hasta donde la luz solar puede alcanzar el lecho marino, ¿no es cierto? El lecho marino. Acá hay gran cantidad de luz solar que todavía ingresa a la zona nerítica. Está blanquito. No hay problema, ¿ya? La siguiente zona, alumnos, es la zona oceánica, ¿no? De 200, mira, acá, la zona oceánica. Toda esta parte ya vendría a ser la zona oceánica. Es el agua profunda del océano abierto, ¿ya no? Del océano abierto, ¿no es cierto? Se encuentra frente a las laderas continentales. Es el océano profundo azul. Es la zona oceánica. ¿Ya? En la zona oceánica es el agua profunda, repito, del océano abierto, ¿no es cierto? Se encuentra frente a las laderas continentales, ¿no? Está la ladera continental, las laderas continentales. Es el océano profundo, azul, ¿no? Aquí encontramos algas, por ejemplo, algas, protozoarios, o animales que flotan o son arrastrados por las profundidades, ¿no? Malaguas, ¿no? En la zona oceánica. Seguimos con la zona fótica. Esta es la zona fótica, vean, corresponde a aquella en la que puede penetrar la luz solar. Todavía en la zona fótica penetra la luz solar. Por lo tanto, los vegetales marinos que se encuentran a este nivel realizan fotosíntesis. Ya no se olviden, porque ingresa la luz. Corresponde a aquellas en las que puede penetrar la luz solar. Llega muy poca. De esta manera llega poca luz del sol. Se extiende a partir de los 200 metros de profundidad, ¿no? Acá, esta profundidad, toda esta zona acá, de los 200 metros para adelante es la zona fótica. Ya, miren bien. Ya tenemos entonces la zona nerítica, la zona oceánica y la zona fótica. La zona afótica ahora, más profunda, es la zona en la que no es posible el desarrollo de procesos fotosintéticos, ¿no? Acá ya no hay fotosíntesis, ya que menos del 1% de la luz solar penetra en esta zona afótica. Ya no entra, ¿ves? Hasta acá llegó. Acá ya no. Menos del 1% de luz solar. Por lo tanto, estas plantas que viven en esta zona fótica no realiza fotosíntesis. Y por último, la zona abisal. Miren la zona abisal. Es la zona más profunda, ¿no? Entre los 4.000 a 10.000 metros de profundidad. Acá no hay, en realidad no hay fotosíntesis, lógicamente, en la zona abisal, ¿no? Los animales que viven, los peces que viven en estas zonas, ¿no? Tienen la mayoría de ellos el cuerpo aplanado, achatado por la presión del agua sobre sus cuerpos. Ellos son aplanados. La mayoría de estos animales que están en los fondos abisales tienen luz propia. La anguila eléctrica, por ejemplo, vive en estas zonas abisales, ¿no? Bien. Miren, a todo esto se le llama dominio pelágico, de las zonas oceánicas hasta la zona abisal se le dice dominio pelágico, ¿ya? Bien, chicos, mucho cuidado entonces, la hidrófera y las zonas marinas, ¿no? La zona nerítica, la zona oceánica, zona afótica y abisal. Su característica de cada uno, ya se las dije, habrán notado, habrán anotado, ¿no? Bien. A ver. Bien, chicos. Ahora pasamos
al tercer factor abiótico, que es la luz. La luz. ¿Qué es la luz? A ver, dice, es la variación de la luz. La variación de la luz en los organismos determina la fotoperiodicidad, no te olvides, ¿ya? La fotoperiodicidad. En las plantas, este fenómeno tiene directa relación sobre la floración, No olvidemos, por ejemplo, en el norte, en el sur, ¿no? Muchas veces, de acuerdo al clima, en el mes de enero, febrero, comienzan a madurar los mangos, ¿no? La uva sale en febrero, en marzo, gran cantidad de uva, por el clima. Pero si van a otra parte del Perú, ¿no? Norte, etcétera, el clima varía y la uva, mango, está saliendo en otra época, en otro mes del año, ¿no? Debido a la fotoperiodicidad, ¿no es cierto? Eso es muy importante, la floración de la planta. ¿Cuándo van a dar los frutos? No en todo el Perú se dan los frutos iguales, ¿no? Repito entonces, la luz, la variación de la luz en los organismos determina la fotoperiodicidad, ¿no? Este fenómeno tiene directa relación con la floración, Más, la luz hace posible, ¿qué cosa? Hace posible la fotosíntesis. Chicos, no te olvides. La luz es la energía que participa en la fotosíntesis, ¿ya? Ya ustedes saben, en la fotosíntesis, en que las plantas, en la fotosíntesis las plantas captan CO2 del medio ambiente, captan agua a través de las raíces y la luz a través del sol. Todos estos ingredientes, digámoslo así, CO2, agua y luz solar, se transforman ¿en qué? En oxígeno y en azúcares, ¿no? La glucosa, por ejemplo, ¿no? Glucosa más O2, el oxígeno que se desprende al exterior, ¿no? Al medio ambiente, ¿ya? Ya ustedes conocen bien qué es la fotosíntesis, ya ustedes, yo voy a preguntar ahorita que termine, ¿qué es la fotosíntesis? Te tienen que contestar. Es una función especial de las plantas. Solamente las plantas realizan fotosíntesis. ¿Ah? Algunas bacterias también realizan fotosíntesis. Las algas marinas realizan el 90% de oxígeno, eliminan el 90% de oxígeno a la tierra, al humo, las algas. Las plantas el 10% y las algas el 90% de O2 al medio ambiente. O sea, prácticamente las algas marinas, a través de millones de años, son las que han oxigenado el medio ambiente para la vida animal, alumnos, para la vida animal. Es muy importante eso, que lo sepan ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis, profesor, es la función por la cual las plantas capturan la luz solar más el CO2 del medio ambiente, más el agua y más un pigmento verde que tienen las plantas que se llama clorofila. Esos cuatro elementos reaccionan y me van a dar lugar a un azúcar que le llaman glucosa, es un monosacárido, glucosa más O2, oxígeno, que eliminan el oxígeno al medio ambiente. O sea que las plantas purifican también el medio ambiente. Son los pulmones de la ciudad, los jardines. En todo jardín siempre van a encontrar, perdón, en toda ciudad van a encontrar siempre un jardín. ¿Por qué? Porque van a purificar el medio ambiente, ¿no es cierto? El medio ambiente, ¿ya? Pasamos ahora de temperatura. Alumnos, la temperatura
va a permitir el desarrollo de los organismos vivos. Mucho cuidado. ¿Ya? La temperatura permite el desarrollo de los organismos vivos. A ver, en los animales, por ejemplo, esta condición es mucho más evidente ya que existen dos variedades, ¿no? Hay animales homeotermos y poiquilotermos. No te olvides, ¿ya? Vamos a tratar primero de los homeotermos. ¿Qué son los animales homeotermos, chicos? A ver. Son animales que mantienen su temperatura constante. A ver, el perro, por ejemplo. El hombre mismo tiene una... Somos animales homeotérmicos. O sea, nuestra temperatura normal aquí en todo el mundo, en la Antártida, donde vayamos, nuestra temperatura no va a variar. No va a variar. Nuestra temperatura es de 36 grados centígrados. 36 a 37 grados centígrados. ¿No es cierto? Entonces, no olvidemos, pues, nuestra temperatura, ¿ok? No olvidemos nuestra temperatura, ¿ya? Va a ser constante, ¿no es cierto? En la, haya calor o haya frío, nuestra temperatura interna de nuestro cuerpo no va a variar, no va a variar. ¿Bien? Pasamos ahora acá. Poiquilotermos. ¿Qué es una temperatura? A ver, son animales poiquilotermos. Son animales que no pueden mantenerse su temperatura corporal constante. No tienen los medios para mantenerla constante, a diferencia de los homeotermos, ¿no? No puede regular su temperatura como lo hacen los homeotérmicos. Entonces, de acuerdo al ambiente donde ellos se encuentren, va a ser su temperatura. De ahí el nombre de poiquilotermo, o sea, temperatura que varía de acuerdo al ambiente donde se encuentre. ¿Ok? Ejemplos tenemos, por ejemplo, el caimán, cocodrilo, la iguana, ¿no? Los reptiles, las serpientes, ¿no? De acuerdo a donde lo lleve, ¿no? Van a tener su temperatura. Entonces, los poiquilotermos son animales que no pueden mantener su temperatura corporal y dependen del medio ambiente para regularla. Anoten eso. Dependen del medio ambiente para regularla. Si van a medios ambientes de temperaturas bajas, su temperatura se va a regularizar y va a bajar de acuerdo a ese medio. Si es una altura de temperatura fuerte, va a subir. O sea, se comportan de acuerdo, ¿no? Depende la temperatura del medio ambiente para ello poder regularizar su temperatura, ¿ya? No te olvides. Y homeotermos son animales que poseen los mecanismos para mantener su temperatura constante, ¿ya? Bien. Y por último, vamos a pasar al otro factor abiótico, E. La atmósfera. Con esto terminamos. ¿Estarán ahí? ¿Miren bien? Ponemos acá gases que componen el aire. Miren acá. Observamos. Y el porcentaje de dichos gases que se encuentran en la atmósfera, ¿no? Y es de la importancia, miren, la importancia de esos gases en el aire, en la atmósfera, ¿no? ¿Qué es el aire? A ver. El aire, el alumno me dirá, bueno, el aire es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. Es lo que me van a decir. ¿Usted puede ver el aire? No, profesor. Ah, ¿por qué? Porque son gases. ¿El aire es materia? ¿Sí o no? Un alumno me dirá, no es materia. ¿Por qué le digo yo? Porque no lo veo. Ah, pero lo sientes. Sí lo siento, profesor. Entonces, el aire es materia. ¿Cómo me lo demuestra usted? Ay, la alumna, mira, yo sí lo puedo demostrar. ¿Cómo hace? Cojo una balancita,
una balanza química, que son bastante sensibles, pongo dos globos. Un globo le echo aire y al otro no. ¿Cuál de los dos va a pesar más? El que tiene el aire. Por lo tanto, se demuestra que el aire tiene peso, por lo tanto, es materia. ¿No es cierto? Fácil de comprobar, ¿no es cierto? Entonces, el aire es materia. ¿Por qué tiene peso? ¿No? Veamos esto, ¿ya? El nitrógeno. El aire está conformado por 78% de nitrógeno. ¿Mm? Ahora yo le digo, nosotros, por ejemplo, el hombre, ¿utilizará el nitrógeno en la respiración? No. Así como lo tomas, también lo eliminas. No lo utilizas, el nitrógeno del aire. ¿Quiénes utilizarán el nitrógeno del aire? Las plantas. Las plantas sí lo van a utilizar para elaborar proteínas. No te olvides. Ese nitrógeno que elaboran las plantas nos va a servir a nosotros, y nosotros al comer las plantas vamos a elaborar proteínas, alumno, no te olvides eso. El nitrógeno nosotros no lo podemos tomar directamente del aire. Las plantas sí. Las plantas sí pueden capturar el nitrógeno del aire, y nosotros, los humanos, los animales, porque el hombre es un animal, al alimentarnos de ensalada, coliflor, todo lo que son vegetales, alimentarnos de vegetales, vamos a capturar el nitrógeno para poder elaborar proteínas. No olviden que las proteínas están conformadas por 4 bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. No te olvides. Y las proteínas son los únicos, las únicas biomoléculas orgánicas que contienen nitrógeno. Las grasas no, los glúcidos tampoco. Las proteínas sí contienen nitrógeno. Y nosotros cogemos el nitrógeno de los vegetales. Ya no te olvides eso. Por eso acá dice nitrógeno más o menos 78%. Forma proteínas, ¿ve? Y es el más abundante, ¿ve? Las plantas forman proteínas. Las plantas presentan el nitrógeno, y el hombre al alimentarse de plantas forma proteína, ¿ya? No te olvides. El oxígeno. Más o menos el 21% de oxígeno conforma el aire. ¿Por qué es importante el oxígeno? Lógico, para la respiración aeróbica. ¿Ya? ¿Qué hace usted al inhalar el oxígeno del aire? Inspira, su oxígeno se queda en los pulmones, su sangre venosa se transforma en sangre arterial y usted exhala dióxido de carbono, CO2, ese gas, usted lo elimina porque es producto del metabolismo celular, del metabolismo, del trabajo celular. Las células capturan el oxígeno y eliminan CO2 como producto de desecho, ¿no? Y los millones y millones de células de su cuerpo justamente son las que eliminan ese CO2 al exterior, chicos. No te olvides eso. ¿Ya? Ese 21% de oxígeno del aire es fundamental para nosotros, los animales, que tenemos respiración aeróbica, de aire aeróbica. Siguiente. CO2 o dióxido de carbono, también se llama el CO, un 2 chiquito abajo, como su índice, CO2. Ese es el CO2 que necesitan las plantas para realizar fotosíntesis. ¿Ah? A nosotros para nosotros el CO2 en nuestro cuerpo es tóxico, es venenoso, pero las plantas sí las necesitan, alumnos. Miren qué bonito cómo hacemos, cómo dependemos los animales con las plantas. Nosotros le damos CO2 a ellas y las plantas nos dan alimentos y nos dan oxígeno que nosotros utilizamos. Las plantas son las encargadas de oxigenar el medio ambiente, ¿no? Por eso que en todas las urbanizaciones siempre hay un jardín, porque va a oxigenar el medio ambiente, ¿no? Son los pulmones de la ciudad, los jardines, ¿no? Los pulmones de la ciudad. Entonces el dióxido de carbono está más o menos de un
0,03%, ¿eh? No llega ni al 1%, ¿no? 0,03% y hace posible la fotosíntesis. Ya no te olvides, ¿ah? El vapor de agua, ¿no? Menos del 1%, menos del 1%. Origina la humedad atmosférica, ¿ya? El vapor, la humedad. En invierno hay gran cantidad de vapor de agua. La temperatura desciende. Y por fin, otros gases. Otros gases, también menos del 1%. Le dan al aire densidad, o sea, el peso, ¿no? Como ejemplo, ¿como cuáles otros gases, por ejemplo, como cuáles? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿ve? Si usted ve tu tabla periódica, ellos están conformando el grupo 8A, extremo derecho, 8A de la tabla periódica. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, son gases nobles. Pues esos gases nobles en pequeñísimas cantidades se encuentran formando el aire, ¿no? Otros gases, menos del 1%, le dan al aire densidad. Esos gases nobles que les he mencionado, chicos. Si ustedes suman todos estos, le van a dar el 100%. 100%. Todos estos porcentajes, ¿no? De los gases que se encuentran conformando el aire. ¡Ah, no te olvides! Nitrógeno, oxígeno, CO2, vapor de agua y otros gases. Y su importancia a la derecha. ¿Bien, chicos? Creo que con eso ya hemos terminado una parte ya de lo referente a ecología. A ecología, chicos. ¿Ya? Miren, yo les he preparado, chicos, una actividad en su plataforma. Escúchenme bien. Una bonita actividad de 10 preguntas. 10 preguntitas con 5 alternativas para que ustedes marquen la respuesta correcta. Antes de marcar, indaguen bien, lean bien su respuesta. Son 2 puntos cada respuesta. 2 puntos. Son 10 preguntas, 2 puntos cada respuesta. Solamente pueden marcar una de ellas. ¿Ah? Han tomado sus apuntes, sus notas, ¿ya? En la plataforma se encuentran y ahí me ponen solamente las respuestas. Escúcheme bien, ¿ya? La respuesta, por ejemplo, de las 10 preguntas, puede ser la respuesta 1B, 2C, 2E, 4B, 5C, etcétera, etcétera. Solamente ponme las respuestas. 1 y la clave, 2 la clave, 3 la clave. Ya, porque yo le he mandado las 10 preguntas. Ya, ustedes tienen en su plataforma las 10 preguntas y de acuerdo al tema que hemos desarrollado, ustedes están en condiciones de poder responderla, chicos. De poder responderla. Mándenmela, ahí te dan el tiempo que necesitan. Uno, dos, tres días que le he dado de tiempo. Sobrado, más que suficiente para que me manden sus respuestas. No se olviden, chicos, ¿ya? Pasamos entonces a los orales de finalización de clase del día de hoy. ¿Ok? A ver, empezamos entonces con los orales. Todos vean sus apuntes, sus anotaciones. Lógicamente que el alumno que hace mejores anotaciones, que está más atento, es el alumno que constantemente participa y levanta la mano. El alumno que no hace anotaciones, que absolutamente no mueve la mano, ¿no? Desgraciadamente, pues, nunca contestan porque no anotan. No se preocupan, alumnos. De tinta ya está en ustedes, chicos, ¿ya? Yo le doy opción a todos, para que todos puedan contestar. Inclusive hasta los llamo, alumnos. Yo los llamo para que contesten. Si contestan mal, no interesa, alumno. No crea que yo lo voy a desaprobar porque contestó mal. No, yo le doy otra oportunidad. Todas mis clases, a la entrada y la salida, yo evalúo.
algún momento usted tiene que leer algo, alumno, si me pueda contestar. ¿Cuántas oportunidades yo le doy? Toda la unidad de orales, entrada y salida, entrada, salida, entrada, salida. Que tienen que participar también, chicos, ¿ah? Bien. A ver, empezamos con la primera pregunta. A ver, voy a empezar mencionando nombres primero, ¿ya? Mencionando nombres primero. Bien. A ver, mencionando nombres primero. A ver, el alumno Alfaro Vivanco. A ver, dígame, Alfaro Vivanco. Dígame usted. Primeramente, dígame presente. Porque acá usted está presente. ¿Sigue presente o ya se fue? Adriel Alfaro Vivanco. Diga presente. ¿No está? O sea, le pongo falta. Porque no contesta, pero acá está presente. ¿Cómo es eso? O sea, que muchos alumnos de repente asisten y ahí se van. Solamente por la asistencia y no escuchan clase, no escuchan explicaciones. Y a la hora de presentar su trabajo, ¿cómo hacen? Leen otro sitio, contestan mal, dan examen, sacan 00, 01, 02. Después el apoderado está preguntando qué pasó, que por qué tiene esa nota. ¿Qué sucede con muchos alumnos? A ver, otro alumno. Alexandra Gil Cuñas. Profesor, presente. Presente. Así tiene que preguntar, ¿ya? Alexandra, dígame Alexandra, dígame usted. ¿Qué entiende usted por ecología? A ver. Es una parte de la biología que estudia el medio ambiente. Estudia el medio ambiente. ¿Y qué tenemos en el medio ambiente? ¿Qué cosa va a encontrar usted en el medio ambiente? Las plantas. ¿Ya son seres vivos? Animales. ¿Qué más va a encontrar en el medio ambiente? Plantas, animales. ¿Qué más? ¿De qué más está conformado el medio ambiente? ¿De qué otros factores? Usted me ha mencionado los factores bióticos, los que tienen vida. ¿Cuáles serían los factores abióticos, los que no tienen vida? Los abióticos, las piedras. Claro, ¿no es cierto? La arena, la roca, la temperatura que hemos visto, la humedad, la temperatura, el calor, ¿no? El agua, esos son seres abióticos. Entonces, la sumatoria de ambos es una ecología, ¿no? Por eso dice la ecología y la rama de la biología que estudia las interacciones, o sea, las relaciones entre los organismos vivos o bióticos y su medio ambiente o factores físicos o abióticos que no tienen vida. No te olvides, ¿ya? No te olvides. ¿Usted es su nombre? ¿Apellido? ¿Cómo? Gil Cuñas. Alexandra Gil Cuñas, ya, muy bien. A ver, bueno, acabo de anotar Gil Cuñas. Gil Cuñas. Bien, a ver, el alumno, ahí vamos a ver, Guamán. Sí, profesor, presente. A ver, Guamán, como usted empezó. A ver, dime, Guamán. ¿Qué entiende usted por hábitat? Lugar donde vive un organismo. Claro, nada más suficiente, Guamán. Lugar donde vive un organismo. Se acabó, Guamán. Guamán Bellido, Fabián, muy bien. Siguiente pregunta. A ver, el alumno. A ver, alumno
Briceño Salas. Presente, profesor. Así tiene que contestar, así tiene que contestar. Así no sepan, niños. Así, si no saben, no importa alguno. Yo le pregunto a otro. No crean que yo lo voy a poner cero porque no contestó. No, no tenga temor. Te diga presente. No para yo ponerle está presente. El que no sepa es muy diferente. La próxima usted me puede contestar. No hay problema, ¿ya? Te conteste presente. A ver, Briceño, ¿no? Dime, Briceño Salas. ¿Qué para usted el nicho ecológico? Función biológica que desempeña un organismo dentro de un ecosistema. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Es la función biológica que desempeña un organismo dentro de un ecosistema. Muy bien, Briceño. ¿Ya? Perfecto. Siguiente pregunta. A ver, ¿se encuentra? Ahí debe estar, sí. A ver acá. Chávez Cisneros. Presente. Ya está. A ver, dime, Chávez. Su compañera ha dicho, ¿no es cierto? Nicho ecológico, ¿no? Es la función biológica que desempeña un organismo. Es el nicho ecológico, ¿no? Es la función que desempeña cada especie dentro de un ecosistema. Dimos algunos ejemplos, dinos tú, algunos ejemplos de nicho ecológico. Acuérdate de los dibujitos que puse. Algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿como cuáles, saben? ¿Recuerdas? ¿De ninguna? A ver, Freddy Aucapuma. Dígame usted, Freddy Aucapuma. Nicho ecológico. Algunos ejemplos. El conejo. El conejo. ¿Cuál es el nicho ecológico del conejo? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién sabe? ¿Nadie? ¿Nadie recuerda alguna un ejemplo de nicho ecológico? A ver, Camila. A ver. ¿Escucha? ¿Me estás escuchando? Función biológica. A ver, Fabricio. Profesor.